Cuidado con el cable, cuidado. Cable. Aguas. Vamos al primario de inmediato y vamos mañana a levantar un centro. El gobierno del estado se quede a trabajar de lleno para estar viendo cómo a la brevedad posible regresamos a la normalidad y cómo corregimos este tipo de cosas que puede ser un fallo. Lo que pasa es que pues todos tenemos miedo porque si se vuelven a las lluvias de nuevo, se va a ir de nuevo el agua sobre nuestras casas y la verdad tenemos gente enferma, la mamá, las abuelitas y pues sí. Que tiene Jalisco y por eso se tienen que platicar muchas cosas. Estamos en ese proceso y vamos bien. Pero podrían bajar a Frank. Del Congreso fue un berrinche por no entrar al frente. El trato que se le da a Samuel en la licencia. No sé, pero. Pues por los partidos, pues. ¿No? Pero a mí me da la impresión de que es un acto que muestra el rostro de los dirigentes nacionales de estos partidos. Es decir, puedes tener diferencias, puedes ser incluso adversario político. Pero no puedes hacer ese ridículo, sacar al presidente del Poder Judicial, nombrarlo gobernador interino. Es, lo digo desde otro estado, pero preocupado como mexicano. Claro, o sea, lo que vimos ayer es una muestra de por qué, o una explicación de por qué en este país, mientras estén esos dirigentes, nunca va a haber un frente opositor, porque dan pena ajena. Dan pena ajena, Marquito y compañía y Alicto, sí. Dan pena ajena, son una calamidad. Prendan las luces, por favor. Muy buenas noches. Si logran ver esta transmisión, llegamos a la caseta de la venta aproximadamente a las 6 de la tarde. Desde que se abrieron los caminos de autopistas, pues muchas personas han querido pues venir a ayudar a sus familiares. Muchos de Acapulco que se quedaron sin gasolina, sin víveres, fueron a Chilpancingo. De hecho, las tiendas en Chilpancingo como el Sam's, los Otsos, pues están vacíos por la falta de víveres y pues las compras, ¿no?, que salieron a hacer las personas desde Acapulco. Desde las 6 estábamos en la venta, no hemos avanzado mucho, estamos por la Zapata más o menos. Si se dan cuenta, voy a ponerles la cámara para que puedan ver cómo está el tráfico totalmente parado. Hemos avanzado muy lentamente, llevamos 3 horas avanzando muy poco desde la venta hasta aquí la Zapata. Entonces, pues nuestro destino es Costa Azul, donde se encuentra el padre Leo, que es el encargado de
de la Caritas Diocesana de Acapulco. Entonces, venimos con nuestro compañero también de la Caritas Mexicana, la Federación Nacional de Caritas. Él es técnico, Rodrigo Méndez. Rodrigo, para empezar a coordinar la ayuda que las diferentes Caritas de México van a enviar a Acapulco. El azul. Ah, ese era el Soriana. Ese fue Soriana. No más. Sí. ¿Pero? Hay dos cosas que quiero también aclarar. Una, que es la desinformación. Todavía no pasaban los efectos del huracán y ya estaban, ¿no?, nuestros adversarios, que son muy deshonestos e inmorales, hablando de que había desaparecido el Fonden. Sí, vamos a suponer de que desapareció el Fonden. Sí. ¿Por qué empezar a hablar de eso si todavía ni siquiera han iniciado las acciones? Estamos levantando. Gracias, ya estamos en B&B Consulting, es viernes, sábado chiquito, hoy no hay sonrisa, hay molestia, de mi parte hay una mueca de enfado. ¿Cómo es posible que lleguen al ejercicio del poder gubernamental gente tan irresponsable, tan incapaz? La presidenta municipal de Acapulco, peleada con la gobernadora. No aparecía la presidenta municipal. No aparecía la gobernadora, no, bueno, menos. Apareció horas después de los trágicos sucesos del huracán. Es verdaderamente increíble. La gente hoy no tiene agua, no tiene luz, no tiene alimento. ¿Y sabe qué ayuda ha llegado? ¡Cero! ¡Cero ayuda! ¡No hay ayuda! De verdad es increíble. Van a levantar el censo. La gente se está muriendo de hambre. ¿Usted conoce Acapulco? Yo fui muy joven. Acapulco no es solamente la zona bonita, hotelera, la costera, Miguel Alemán, no. Cuando a mí me invitaron, políticamente hablando, la primera vez a Acapulco, me llevaron, haga de cuenta, a Xonaca. Así son los cerros de Acapulco. Gente muy pobre, gente modesta, en condiciones muy severas. ¿Y qué cree? Tiene 40 años que yo fui ahí y sigue igual. Sigue igual Acapulco. Y están hablando de los hoteles, de los lobbies, de los hoteles, del tema del turismo, que por cierto, nadie ha convocado a los empresarios del turismo, a los hoteleros. Y la gente, pregunto yo, la gente pobre, los que no tienen insumos, los que se quedaron sin casa, es verdaderamente terrible. No hay sonrisa esta mañana, perdóneme. De mi parte hay enfado, hay molestia por tanta incapacidad,
por tanta irresponsabilidad. ¿Y qué cree? Pues ahora hay rapiña. No, bueno, perdóneme, de verdad estoy muy molesto. La gente saqueando los supermercados, ahora se están llevando los refrigeradores, se están llevando las pantallas. ¿Qué está pasando, caray? ¿Qué está pasando? Eso que sucede en Acapulco, que le digo algo, se lo digo hoy. A ver, octubre, bueno, ya noviembre de 2023. Si Dios nos presta vida, vamos a estar transmitiendo en noviembre de 2024. Y se lo voy a decir, Acapulco todavía no está en condiciones. Al tiempo, ahí se la dejo. Son miles y miles de millones de dólares los que se necesitan para volver a poner de pie a Acapulco y a Guerrero. ¡Ay, por cierto! No, bueno, la otra, ¿no? La presidenta municipal de Chilpancingo, también de Morena, talento de mujer, presuntamente vinculada a crimen organizado. Ayer hizo su informe, hizo verbena, fiesta, con fuegos pirotécnicos, y juntito en Acapulco hay un desastre. Ahí se la dejo. Voy, me dice producción, con mi querido amigo Gustavo Santín Nieto. Háblame de cosas buenas, por favor, Gustavo. Buen día. Gracias, lo necesitamos. La verdad es que debemos incrementar con acciones nuestro optimismo. Hay que responder al llamado de la universidad para que las preparatorias como la nuestra, que están incorporadas a el sistema BUAP, aporten los bienes que se están solicitando, que la universidad, que es una institución fuera de cualquier duda, estaría enviando al estado de Guerrero y a las comunidades que elija. La universidad no va a elegir el socorro a los grandes hoteleros, no. Va a priorizar la atención a la gente que, como nosotros, está padeciendo. Yo les decía hace rato a algunos de mis colaboradores, Polo, que Puebla no está exento, es cierto, no tenemos mar y no se va a presentar un fenómeno como es en Puebla, pero tenemos tres volcanes y ellos están activos, ¿no? El Popo, el Ista, el Pico de Orizaba, y si contamos también a la Malinche 4, y eso haría que pensáramos que hoy sería por ellos y mañana por nosotros, Polo. Entonces, la conciencia y la solidaridad es algo que debemos incentivar en los jóvenes que se están formando para que demos respuesta pronta a este tipo de llamados como el que tú también haces, porque todos tenemos o algún conocido, o algún familiar, o hemos ido a la ciudad de Acapulco y algunas otras poblaciones de Guerrero. Entonces, Polo, nosotros te secundamos y nosotros ya estaremos enviando lo que nuestros alumnos están aportando, lo que nosotros estamos aportando a el centro de acopio de la universidad, que es el que yo conozco y que yo he visto que se está difundiendo en redes, Polo. No sé si tú conozcas de algún otro, pero la universidad es una institución muy confiable. Gustavo, estamos en un momento muy complejo. Yo no sé, no quiero pecar de agorero del desastre, pero, o sea, veo el tema, el conflicto allá en Ucrania, que parece que ya se nos olvidó, ¿no? Veo el conflicto ahora entre Israel y Hamás. Veo que la naturaleza nos empieza a pasar facturas, Gustavo, y me parece una vez más, lo digo convencido del tema, que el tema de educación hoy por hoy es fundamental, no solamente para los prepos, para los bachilleres, no, desde jardín de niños.
¿Estamos generando una buena humanidad, Gustavo? Yo te pregunto, que eres experto, desde las escuelas, ¿estamos haciendo la tarea? Polo, la carta que envié la semana pasada, la carta que se envió a Gracia y que medios como el tuyo difunden, reconocía que 17 millones de 24 que asisten a la educación básica habrían sufrido bullying. Uno de cada siete alumnos, siete de cada 10 alumnos y alumnas habrían sido agredidos por diferentes medios y por diferentes vías, y eso nos llevaba a señalar que el manual de convivencia escolar y ese tipo de medidas plasmadas por las autoridades de hace un par de sexenios habrían fracasado, incluido este, porque la violencia en lugar y la violencia digital, el acoso escolar, lejos de disminuir, se van incrementando. Y sin embargo, desde 2011, está como parte del artículo tercero constitucional el fomento de la cultura de la paz. Yo creo que estamos haciendo mala tarea en las escuelas, porque lejos de eso, tal parece que en México, en algunas regiones, en muchas partes del territorio nacional, vivimos en una situación que sería casi similar a la de una guerra civil por las conductas del crimen organizado. O sea, las guerras las vemos de manera externa, pero las padecemos en México, en diferentes lugares. Muchas regiones de Michoacán están prácticamente viviendo en estado de sitio, Polo. Sí, claro. Entonces, las autoridades deben retomar con mucha seriedad este principio, el fomento de la cultura de la paz, al que se le sumaron algunos apellidos más adelante, pero que se requiere porque ya debemos de buscar los mecanismos alternos que nos permitan, mediante la mediación, disculpe el pleonasmo, Polo, resolver nuestras diferencias. Y sí, creo que ahí sí, lo que hemos visto en los libros de saberes de las escuelas tienen la razón. Pero no es solamente el hecho del planteamiento, sino también el de planificar las acciones que nos lleven efectivamente a lograr una mejor convivencia entre todos los seres humanos, incluida la comunidad circundante a las escuelas, Polo. Sí, absolutamente. Estamos en la misma línea. Ojalá los sindicatos, voy a invitar a los dos líderes de los sindicatos magisteriales a que estén aquí, espero la semana que viene, y o a ver si aceptan hacer una mesa redonda en donde tú llevarías el capitaneo, por supuesto. Porque, gracias, Polo. Porque, Gustavo, de verdad es preocupante, ¿eh? Es muy preocupante lo que está sucediendo. Tenemos una infancia que está metida en los celulares. Así, así de simple. Tenemos a papás que están perdidos en los celulares. Tenemos gente que lleva a los niños a los parques y que en lugar de jugar con ellos, de comunicarse con ellos, están en los malditos celulares. Perdóname que lo diga de esa manera, Gustavo, ¿qué estamos haciendo? Tal parece que una mano oscura, una mano negra, diseñó esta herramienta para generar disturbio, para generar dispersión, para generar protagonismos insulsos, absurdos, fuera de foco. Y además es un hoyo de escape, Gustavo. Sí, Polo, en la carta de la semana pasada mencionábamos a una organización nacional que combate el bullying a nivel internacional.
y llamaba a las redes sociales más importantes, las denominaba como las cuatro tóxicas, que son Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp, y a partir de ahí señalaba, se cometen delitos, se orilla al suicidio a muchos y a muchas jóvenes, jovencitos, y los resultados son muy desagradables y alarmantes, Polo. Y por si fuera poco, confrontamos con un comunicado de prensa de INEGI en donde se señala que esas mismas cuatro redes sociales son las que permiten el acoso escolar. Entonces sí, tendríamos que tomar medidas como a las que recurren otros países para que el uso del celular venga aparejado de reglas muy claras, Paul, como los tiempos de uso y el derecho de usar una herramienta que no es de los niños ni de las niñas, que es propiedad de quienes compran y pagan la cuenta de esos teléfonos inteligentes. Entonces, esto está afortunadamente estudiado, pero los resultados son alarmantes. Sí, me queda claro. Gustavo, pues si estás de acuerdo, me aboco y vamos a empeñarnos en esta posible mesa de análisis sobre la educación, el bullying, y ya estaré platicando contigo fuera del micrófono para establecer los temas y la dinámica correspondiente con los dirigentes de los maestros. Es de la mayor importancia. Tus redes, Gustavo, por favor. Con todo gusto, Polo. Gustavo, perdón, gsantinmx@yupuebla.com y gustavosantin.com. Abrazo, Gustavo, que te vaya muy bien. A tus órdenes, Polo. A las Gracias, órdenes. Gustavo. Es el maestro Gustavo Santín Nieto. Es doctor, pero no le gusta que le digan así. Es el maestro Gustavo Santín Nieto, rector del Instituto Universitario Puebla. Es inaudito lo que está sucediendo en Guerrero. El punto es, y perdóneme que yo insista, perdóneme, pero de verdad hay que hacerlo. ¿A quién estamos eligiendo para gobernantes? ¿A quién? ¿Al que nos promete cosas? ¿Al que nos dice que va a corregir el rumbo, pero ya dio muestra en un primer ayuntamiento como Lalo Rivera que no tiene la capacidad para corregir el rumbo? ¿A quiénes estamos eligiendo como presidentes municipales? ¿Personas responsables? ¿Personas que asumen el compromiso? Mire, deje usted, protestaron con la Constitución. Protestaron guardar la ley. Ahí en la ley viene lo que tienes que hacer. Es como una receta de cocina, pero deje usted eso. Estamos eligiendo a personas honorables, a gente comprometida, a ver, a gente sensible, a gente que al ver una calle en donde los niños caminan sobre el lodo dice, hay que pavimentar esta calle, y no buscar una calle que nos dé votos. ¿Estamos haciéndolo? En Chilpancingo eligieron a la mejor persona para presidenta municipal, que ve a sus vecinos de Acapulco que murieron y están desaparecidos producto del huracán, y la señora hace fiesta ayer. No, bueno, yo de verdad me declaro incompetente, totalmente incompetente. No lo entiendo. Y yo creo que ahí nos está, ayer hablaba yo con el presidente de Coparmex de este asunto de revisar, porque según los estudios que ellos tienen, y ahora voy a platicar con Sergio Zaragoza, director ejecutivo de México Elige, a ver qué números traen ellos. Coparmex dice que un 20-tantos% de la población nacional ya mayor de edad no
tiene en regla su credencial de elector. O sea, ¿qué quiere decir? Una, que no han ido por la credencial de elector y ya tienen 18 años. O dos, que vivían en Chilpancingo, se vinieron a Puebla o a Ciudad de México, pero la credencial del INE sigue diciendo Chilpancingo. Y pues no les va a servir para el año que viene. Pero a ver, así como ese punto, que es un tema, perdóneme, de irresponsabilidad, y podemos agregarle las variables que usted me diga, dispersión, indecisión, abulia, fatiga mental, fatiga electoral, desempleo, miedo a la violencia que se está viviendo, lo que usted quiera y mande. El tema es que esa es la realidad. Y cuando yo pregunto, ¿estamos votando de votar, de elegir a las mejores personas? Creo que no. ¿Y sabe de quién es la culpa? De nosotros. Ahí se la dejo. Voy ahora con mi amigo Sergio Zaragoza, director ejecutivo de México Elige, socio director ejecutivo. ¿Cómo te va, Sergio? Qué gusto. Maestro Polo, mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Interesante lo que has dicho. Lo complemento. ¿Desde cuándo que no vemos clases de civismo en las primarias, en las secundarias y en las preparatorias? Sí, claro. Sí. Desde hace años se quitaron de los programas oficiales todo lo que tuviera que ver con civismo. Yo me acuerdo que parte de la clase de civismo era esa. El ver por el país, el enfrentar los retos del país. Desde chico te enseñaban el tema de la importancia del voto. Y pues bueno, eso lo hemos perdido. Yo no quiero pensar mal, pero mi abuelita decía, piensa mal y acertarás, Sergio. ¿Crees que se haya hecho y se siga haciendo con dolo? Claro que sí, y si tú lo ves los nuevos materiales del libro de texto que fueron tan controversiales, pues ya tienen un sesgo político muy marcado. Entonces, obviamente que eso lo hacen con un dolo de tratar de doctrinizar a los jóvenes y a los niños para que en un futuro obviamente sean personas o apáticas o estén hacia un solo movimiento político en su cabecita. Y antes, pues el civismo, pues te marcaba otra cosa, te marcaba el saber pensar por tu país y el querer y amar a tu país. Hoy eso ya no se ve. Pues sí, es real ese tema. Ayer, antier, perdóname, pero de verdad estoy muy molesto, Sergio, con lo que está sucediendo en Acapulco. Mira, nos desnuda como país. O sea, tú te pones un saco, un traje, una corbata, te ves guapo, te ves presentable. Pero a la hora que, perdón, estoy utilizando un símil, pues, a la hora que desnudas a la persona, dices, ah, caray, que le pongan el saco y la corbata, ¿no? Eso nos está pasando en México, Sergio. Esto que sucede en Guerrero es la realidad de este país, o no sé cuál sea tu opinión, a mí me ofende. Pues más que desnudar como país, todavía no alcanzamos a ver la solidaridad que siempre nos caracteriza a todos los mexicanos, hoy acotada por el presidente diciendo no donen a Cruz Roja, no donen a sociedades civiles, sino donen nada más al ejército y a la marina, algo que no se había visto nunca. Eso todavía no vemos cómo va a estar la solidaridad del pueblo mexicano, que seguro va a ser abrumadora y arrolladora. Obviamente acotada a estos términos, vamos a ver cómo se revoluciona la gente para obviar esos pasos que hoy están de alguna manera tratando de imponer por parte del gobierno. Lo que sí se desnuda es el gobierno, y vemos hoy un Acapulco sumido en el caos, gente pillando, no hay orden, poca presencia del ejército en general para poner orden, no ha llegado después de casi 3 días la ayuda completa a la gente. Esperemos que esto se resuelva a la brevedad. Lo veo muy complicado porque el mismo gobierno está desorganizado, no tiene recursos, por más que digan que hay recursos de un Fonden inexistente, no hay para la magnitud de lo que hoy es Acapulco. Es un Acapulco en escombros en su totalidad, y todavía no vemos la realidad porque no alcanzan todavía a comunicar las partes más vulnerables de las zonas humildes de Acapulco, las que están en la ladera de los cerros, Coyuca, y los ayuntamientos cercanos que fueron muy golpeados por este huracán, y no solo el huracán, sino las inundaciones, que obviamente algunas de ellas se vieron en Puebla y en Edomex, y fueron de alguna manera acotadas rápidamente. En Guerrero todavía estamos por ver la magnitud de ese
desastre. A hoy en la mañana creo que Reforma mencionaba 38 muertos. En el último huracán fuerte de Acapulco, que fue categoría 2, hubo 200 muertes. Entonces, digo, este que pegó sin aviso ante una autoridad pasmada que prefiere hablar del Poder Judicial y de los fideicomisos a proteger a su población, tuvieron 21 o 22 horas para avisar a la población de este desastre. Están las fechas y las horas marcadas desde que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mencionó que iba a ser un huracán categoría 5 y que iba a golpear a Acapulco. Pasaron horas antes de que el gobierno federal, Conagua y la propia presidencia de la República lanzara una voz de alerta tímida, porque ahí eso fue lo que pasó, hubo una timidez por parte del gobierno y la magnitud de la tragedia pudo haberse evitado en muchas dimensiones si hubieran avisado a la población y hubieran tomado refugio muchos de ellos. Pues sí. Mi querido Sergio, decían en mi pueblo, a lo que te truje, chencha. Vamos a lo que tú haces de manera muy profesional, con un equipo óptimo de primer nivel y que pues nos va colocando el foco para lo que viene. Primero en Morena, en donde pues ya tú incluso señalas ahí quiénes son los punteros para ser coordinadores, como le llaman ahora, Sergio. Es correcto, nosotros levantamos del 15 al 19 de octubre encuestas en los 8 estados que tendrán candidato a gobernador o elecciones a gobernador en el 2024, incluyendo el noveno estado, que es Ciudad de México, que se viene a disputar la jefatura de gobierno. Y pues bueno, yo creo que la parte interesante para ustedes es el tema de Puebla, donde podemos empezar por la aprobación del presidente López Obrador, que tuvo 66% de aprobación, es decir, 5 puntos por encima de la nacional, que tenemos de 61%. El gobernador Sergio Salomón Céspedes con 62.7, es decir, 1 o 2 puntos por encima de la aprobación nacional del presidente López Obrador y por debajo de la aprobación en su estado del presidente López Obrador, y siendo uno de los gobernadores ahora sí que mejor evaluados en el país, dentro de los primeros 10 mejores gobernadores evaluados en el país. Y de ahí nos vamos a la preferencia del candidato de la Alianza Morena PT Verde Ecologista, algo que está muy hoy en alguna manera en el ambiente político en el estado, donde Alejandro Armenta encabeza las preferencias electorales hacia adentro de lo que podría ser esa posible o esa encuesta, cuyos resultados se harán a conocer a finales de este mes. Y estamos hablando que él en población abierta general trae 38 puntos de intención de voto o de preferencia. Y es Alejandro Armenta, mientras que el otro candidato, que es Nacho Mier, trae 13.5, y los demás de alguna manera ya muy por debajo de los 10 puntos porcentuales. Cuando nos vamos a simpatizantes de la alianza de Morena PT Verde, ahí sí las preferencias de Alejandro Armenta se incrementan a 45.1, casi 30 puntos porcentuales por encima de Nacho Mier, que trae 15.5. Todavía hay un 23% de indecisos en población abierta y un 14% de indecisos en lo que es la simpatizante de la alianza, que este dato lo tenemos mero anecdótico porque pues la encuesta va a ser en población abierta general. Veamos cómo los números de México Elige en algún momento se parecen o no a los números que tendrá la encuesta de Morena en ese estado, donde veremos también, pues ahora sí, la tendencia política de esa encuesta y ese partido en el estado, que por muchas formas ha mostrado tener una preferencia hacia Ignacio Mier, haciendo ahora sí, pues poca preferencia hacia Alejandro Armenta, que es el quien lleva, según la encuesta de México Elige, las preferencias electorales de ese partido. Por parte de la Alianza PAN-PRD se midieron otros candidatos, pero obviamente el candidato ya prácticamente oficial de la Alianza PAN-PRD sería Lalo Rivera, que tiene preferencias altísimas dentro de su partido y en población abierta general. Cuando nos vamos a partidos políticos en Puebla, ¿por cuál sería la opción a gobernador que votarían? En cuanto a partidos políticos, se lleva el 55.2% de intención de voto Morena, mientras que el PAN 19.2, el PRI 7, el PT 5.8 y el PRD entra dentro de otros, donde están MC, PRD, el PSI, el Verde, la Fuerza de México y Nueva Alianza con 7.2, indeciso 5.6. Si sumamos la intención de voto del PAN, PRI, PRD, pues todos estamos cerca de 20 puntos porcentuales por debajo
de la alianza de Morena y el PT. En cuanto a careos, en todos los careos, aún estando Nacho Mier al frente, excepto en el careo donde está Nacho Mier, Lalo Rivera y el candidato posible de MC, Fernando Morales, estamos hablando que ahí, en esa preferencia, gana Lalo Rivera la elección al día de hoy con 37.7 y Nacho Mier con 22. En los demás escenarios, muy por encima Alejandro Armenta, de los careos entre él y Lalo Rivera, por cerca de casi 10 puntos porcentuales de distancia entre uno y otro. Bueno. Sí, adelante. Perdón, pensé que se había cortado. Oye, pues excelente trabajo. Tengo yo la gran oportunidad, y lo digo a nombre de mi equipo, a nombre de la producción, de tenerte entre nuestros colaboradores, Sergio, y tu empresa es una empresa seria, muy seria. Yo avalo el trabajo que ustedes realizan, y pues esto para muchos les cae como balde de agua fría, Pues sí, digo, el tema de encuestas normalmente hoy pues pueden ser baldazos de agua fría en un lado o otro. Estamos viendo desgraciadamente el tema de encuestas a nivel nacional con una polarización enorme a partir del Estado de México, donde México elige, como tú bien has dicho, tuvo los mejores resultados en esa evaluación, dando prácticamente en el centro, mientras otros encuestadores estaban por encima del 20% de distancia. Y eso, de alguna manera, pues nos lleva a una teoría. Hay una tesis donde, obviamente, los partidos políticos, especialmente los que están en el poder, Morena, tienden a descalificar las encuestas, pues obviamente con estas dispersiones tan grandes de números, para que la gente, uno, pierda la emoción y no salga a votar, o desincentivar, obviamente, al votante del partido opositor. En este caso, en Puebla, supongo yo que caldrá como balde de agua fría, especialmente a la comunidad de Morena, porque, como te digo, sí hay una animadversión muy fuerte en contra de Alejandro Armenta, incluso, pues básicamente por las cúpulas de los partidos, porque, pues, acuerdos políticos con Nacho Mier a través de lo que él coordinó en la Cámara de Diputados, pues son muchos, y con Alejandro Armenta fueron un poco más los desencuentros que los acuerdos. Pues sí. Algo para terminar, mi querido Sergio. Que pues básicamente en los estados, tres estados están en discusión. Nosotros decimos que Guanajuato, Yucatán e incluso Puebla van a estar estados que van a ser competidos, y todo depende de básicamente los candidatos que nombren por parte del Frente y de lo que es la Cuarta Transformación. Incluso el tema de género va a jugar muy importante a nivel nacional. Hoy por hoy, de las 9 candidaturas o las 9 elecciones estatales, pues prácticamente solamente 3 irían para el Frente, y el resto de ellas, es decir, 6, estarían prácticamente muy dadas para Morena, incluyendo Tabasco y Chiapas, que están por lo menos por encima de 30% de diferencia en cuanto a al spread electoral entre la oposición y el gobierno. Pues ahí está. Sergio, te valoro como siempre la oportunidad que nos das de pues hacer públicos los temas, los trabajos, los estudios que ustedes realizan, que sin duda alguna es una herramienta sumamente indispensable hoy por hoy en la sociedad. Sergio, gracias. El agradecido soy yo, maestro, contigo y con tu auditorio. Nos vemos el próximo mes. Gracias. Es socio director de México Elige, nuestro amigo Sergio Zaragoza. Voy a ir a corte, regreso.
Para garantizar el derecho a la movilidad de peatones, ciclistas, transporte y automovilistas con traslados más rápidos y seguros, haremos un proyecto de movilidad en vía Atlixcáyotl. Temporalmente se cerrarán retornos y vueltas a la izquierda sobre Home Depot, CCU y Tec de Monterrey a partir del 22 de octubre. Para retornar, usa los distribuidores de Las Torres y Niño Poblano. Trabajamos para mejorar tu calidad de vida. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Un gobierno presente sienta las bases del futuro de las próximas generaciones. Con la colocación de la primera piedra de CU2 y una inversión conjunta de 600 millones de pesos, trabajamos para que más de 30.000 estudiantes accedan a educación universitaria. Esto coloca al Estado como el centro de formación de recursos humanos más importante de la región centro-sur del país. Con más educación, Puebla acelera. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Desafía tus límites el próximo 26 de noviembre en el Maratón Puebla 2023. Participa en familia y con amigos en las distintas distancias. Salida y meta en el Centro Histórico de la Ciudad. Inscripciones en www.impode.mx. Kilómetros de emoción y superación te esperan en esta fiesta deportiva. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Si queremos agua, necesitamos más árboles y bosques. Por ello, este gobierno presente ejecuta un programa de reforestación con 2.5 millones de plantas para este 2023 y en 2024 llegaremos a 9 millones para contrarrestar efectos del cambio climático. Juntas y juntos, trabajamos para el futuro de las próximas generaciones. ¿Y tú? ¿Cómo cuidas el agua? Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Puebla es el principal productor de flor de cempasúchil a nivel nacional. Los municipios de Atlixco, Huaquechula y Tianguismanalco están listos para vender más de 16.000 toneladas de esta hermosa flor que engalana los altares a los muertos. Vive las tradiciones, disfruta la magia, el aroma y los colores del Día de Muertos comprando este producto a familias dedicadas a este cultivo. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en una familia, rodeados de cariño, seguridad y protección. Desde el Sistema Estatal DIF, promovemos este derecho mediante un programa de adopciones, que se nutre gracias al corazón de las y los poblanos. A través de un gobierno presente y con amor,
transformamos la vida de las familias que abren la puerta de su corazón. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Como parte del Plan Estratégico Paz, Seguridad y Justicia, se puso en marcha el Plan Centinela para el fortalecimiento tecnológico de los arcos de seguridad y videovigilancia estatal. Con más capacitación a policías municipales, mejoramiento del C5I, mayor coordinación interinstitucional y atención a llamadas de emergencia, seguimos garantizando la paz y tranquilidad de las familias poblanas. Vigilancia de vanguardia para una Puebla más segura. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. ¿Siguen sirviendo las leyes? La pregunta de si las leyes, especialmente las impuestas por el Estado y denominadas jurídicas, siguen siendo efectivas, ha estado en boga durante más de 3 décadas. En América Latina, nos hemos acostumbrado a no siempre cumplir con la ley y muchos autores sostienen que esta es la diferencia fundamental entre los países del primer mundo y aquellos que se encuentran en el llamado tercer mundo como el nuestro. Es evidente que el principal desafío del derecho reside en la interpretación de las normas jurídicas. Una interpretación adecuada puede resolver muchos problemas, pero una interpretación incorrecta puede acarrear graves consecuencias para los individuos, incluyendo la pérdida de derechos, de su patrimonio y de su tranquilidad, todo debido a una aplicación inadecuada de la ley, derivada de una interpretación errónea. Este problema se manifiesta en numerosos aspectos del ámbito legal y a menudo se pagan las consecuencias de una decisión jurídica incorrecta de manera desproporcionada. Es aquí donde surge la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica de Parmena Centro de Estudios, una especialidad única en México. Su plan de estudios está diseñado para proporcionar una comprensión profunda del verdadero sentido de las normas jurídicas y con ello, abordar la compleja problemática que los abogados, contadores y administradores de empresas enfrentan a diario al lidiar con asuntos de índole jurídica. Esta especialidad ofrece las herramientas necesarias para una interpretación precisa de las leyes y busca resolver los desafíos que conlleva la aplicación de las normativas legales en la práctica profesional. Por esta razón, resulta de vital importancia considerar esta especialidad con el objetivo de mejorar y depurar nuestro criterio jurídico. Tatuarme con mi amiga, no pude hacerlo, porque no te caía bien. Pintarme el cabello de verde, no pude hacerlo, dijiste que me vería ridícula. Aprender a bailar, no pude hacerlo, porque te daban celos. Visitar a mi familia, no pude hacerlo, me daban vergüenza los moretones. Vivir, no me dejaste. Reconoce las señales. Si vives cualquier tipo de violencia, no estás sola. Llama al 911 del Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Ya andamos caminando en la alfombra roja de Factor Radio. Les recuerdo que estoy en B&B Consulting. Gracias por acompañarnos. Oiga, este año, pues ya se fue. Creo que es importante empezar a hacer evaluación, introspección, análisis, qué hice,
qué metas logré, bla, bla, bla. Ya es un hecho, ¿eh? Y políticamente hablando, me parece que es, pues, irrenunciable el tema. No se puede soslayar. ¿Qué han hecho los partidos? ¿Qué han hecho los diputados? ¿Qué beneficios nos han generado? Y voy a hablar de ello porque hoy la Cámara de Diputados es una verdadera remambaramba allá en México. Lo bueno es que los diputados cuando salen así, ven el cielo azul y demás, dicen, ah, caray, no, no era lo que vivimos allá adentro. Cuéntame, diputada federal por el PAN, Genoveva Huerta, ¿cómo vas y cómo va la Cámara de Diputados? Vamos muy bien, bueno, echándole muchas ganas, por supuesto, como bien dices tú, hoy la Cámara pues, se ha vuelto un ring de luchas, la verdad, es todo un show. Me da risa, pero bueno, perdón, con sí, todo respeto para el Poder Legislativo. Mira, la verdad es que si tú te das cuenta, gran parte de las personas que suben, o de las y los diputados que suben a tribuna, no llegan con argumentos, ¿eh? Más bien son discursos con muchísima carga ideológica, pero sin ningún argumento técnico, nada, cero. Entonces se convierte en un, ¿quién grita más? ¿Quién ofende más? Entonces, la verdad es que es lamentable la situación que hoy estamos viendo en la Cámara de Diputados. Oye, ¿y lo miden? ¿Quién grita más? De verdad da pena, pero bueno. Sí. A ver, ¿en qué estamos en este momento? ¿Qué está haciendo Cámara de Diputados? Que si los presupuestos, que si no sé qué. Yo quisiera, diputada, porque es muy interesante ver a los medios de comunicación tradicionales, este no lo es, aquí rompemos paradigmas, que pasan, si usted, chéquese los videos de 5 años para acá, de los medios de siempre, ahí están, los que dicen que son nacionales, porque están en Ciudad de México, pero nosotros también somos nacionales y estamos en provincia. Chéquese lo que dicen los reporteros de la dinámica de Cámara de Diputados en esta fecha de 5 años para acá. Se va a sorprender. Dicen exactamente lo mismo. Y yo quisiera preguntarle a quien está ahí en Cámara de Diputados, a ver, toda esta dinámica oratoria, bla, 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 del presupuesto de egresos, el presupuesto de ingresos, ¿qué onda para el ciudadano? Dímelo en cristiano, por favor. Mira, a principio de septiembre de cada año, el Ejecutivo, es decir, la Secretaría de Hacienda, nos manda a nosotros, que le dicen el paquete económico, ¿a qué se refiere? Lo que ellos están pensando de lana, que les va a entrar, de qué forma les va a entrar, cómo les va a entrar, cuándo les va a entrar. O sea, es un supuesto. Es un supuesto. Decía mi abuelito, un supón. Exacto, porque aún no tienen con claridad cuánto les va a entrar. Sin embargo, pues ellos presupuestan, es decir, dicen, nos va a entrar tanto de lana y entonces si nos entra tanto de lana, podemos gastarlo en estas cosas. Entonces, es obviamente muy técnico, nos lo manda, ¿no? Lo que va a entrar y en qué se lo van a gastar. Si es necesario subir impuestos, todo esto nos los mandan. Entonces, se supone que la Cámara de Diputados, pues somos la instancia que va a checar si efectivamente hay posibilidades de que esta lana entre y también si hay posibilidades de que esta lana pueda salir y también modificarlo. ¿A qué se refiere? A lo mejor el presidente de la República dice, yo necesito tanta lana para este proyecto y los diputados que representamos a los ciudadanos decidimos que no puede ser en esto, tiene que gastarse más en salud, por ejemplo, que es lo que hoy estamos pidiendo los diputados del PAN. Sin embargo, también hay que ser sinceros, para la aprobación de todo esto se necesita 2/3 partes de los diputados federales. Hoy en el PAN somos 115 diputados, es decir, la gran mayoría son de Morena. ¿Qué pasa con esto? Que prácticamente tal cual lo manda el presidente de la República, tal cual se aprueba en la Cámara de Diputados. A ver, ¿cómo tal cual? Pues no se le mueve ni una coma. Ni una coma. Yo ya he oído eso recurrentemente. ¿Es real? Es real y además muy triste porque al final solo son los intereses, los objetivos del presidente y no de la ciudadanía. Y la lana, los objetivos en qué se gasta la lana debería de ser principalmente para ayudar a la población, no al presidente. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy están ellos presupuestando que les va a entrar cierta lana, incluso pedir un préstamo enorme, es decir, nos van a endeudar en cerca de 20,000 millones de pesos, una cosa bárbara, de verdad, una cosa bárbara, para que los tres principales programas en los que se van a gastar, pues son sus obras faraónicas, y no o en sea, salud. Dos bocas, el tema del Tren Maya, que ya salió carísimo, es decir, si usted creía que iba a costar en 3 pesos, hoy nos dicen que va a costar 9.
Es decir, todo ha ido subiendo y cada vez se necesita más dinero para esos programas y cada vez le quitan más. Le han quitado a salud, le van a quitar a cultura, a deporte, a todas las áreas les van a quitar. Con eso, por supuesto, pues van a perjudicar al final pues la salud de los mexicanos, el tema de la seguridad. Estamos pidiendo que haya más lana o que sí haya lana para que puedan contratar policías, para que puedan dar capacitación, para el tema de la prevención de la, en materia de seguridad, pero hoy no va a haber lana. Toda la lana que va a entrar y que o que se va a pedir prestada va a ser para las obras faraónicas del presidente de la República. Ahora, voy a decir algo que no te va a gustar, Genoveva. La culpa la tienen ustedes. ¿A qué voy? Los partidos políticos que hoy son oposición no lograron mayoría. Así es. Y hoy, pues si dice el presidente, no se le cambia una coma, pues como ustedes no tienen manera, no tenemos mayoría. Pues no se le cambia una coma. Así es. Muy lamentable y al final efectivamente creo que nos falta transmitirle a los ciudadanos y nuestra preocupación y además las consecuencias que va a tener para todos. Mientras no logremos los partidos de oposición decirle a las personas, oigan, fíjense bien, porque una cosa será el presidente de la República porque es un poder, pero otro es la Cámara de Diputados, que tienen que ser contrapesos, porque no puede, en una democracia no pueden tomar las decisiones una sola persona. Por eso es tan importante la Cámara de Diputados y por supuesto la de senadores. Entonces sí necesitamos como panistas poderle transmitir a los ciudadanos esta división de poderes y esta precisamente necesidad de existir los dos. En una, digamos, a lo mejor está mal decirlo, pero en una especie de relatoría, tú dices, ¿cómo es que llegamos a este momento? ¿Mala decisión para definir candidatos a diputados federales? ¿Falta de trabajo político de los partidos políticos para no lograr ganar más diputados federales y lograr esto que en teoría se oye padrísimo, que hay equilibrio de los poderes, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo? Pero si tú echas para atrás y ves en el espejo retrovisor, pues los partidos no han hecho la tarea, esa es mi opinión como comunicador, como ciudadano, de manera efectiva. Pensando en que, a ver, no voy a poner a mi novia de candidata, no voy a poner a mi primo, no voy a poner a mi compadre, no voy a poner al que le va a meter lana a mi campaña porque yo no tengo, porque no vamos a ganar. ¿Estoy bien o estoy desfasado? No, estás bien. Gran parte de el por qué estamos hoy aquí con la oposición disminuida sí tiene que ver con nosotros, es decir, muchas cosas que se vieron como las que tú mencionas. Sin embargo, también hay que decirlo, todo aquello que a los mexicanos no les gustó, hoy lo estamos viendo, pero potenciado. ¿A qué me refiero? Efectivamente cometimos muchos errores como partido en el pasado. Sin embargo, hoy vemos en Guerrero, que además hoy lamentablemente sufriendo, su gobernadora es hija del que no pudo, porque estaba señalado por violencia, no pudo ser candidato a gobernador. Y entonces el partido dice, bueno, pues pon a tu hija. Y hoy estamos viendo precisamente las consecuencias de esa toma de decisiones. Si te das cuenta, hay un gran vacío. Hasta la fecha ya fueron 2 días y no sabemos dónde está la gobernadora. Dicen que está de vacaciones. Entre que son peras o son manzanas, no sabemos nada del terrible suceso que pasó con Otis, con este fenómeno natural. Es decir, sí, efectivamente, como partido tenemos gran culpa, pero ellos, Morena, dijo que esas cosas ya no iban a pasar, que iba a haber cero impunidad, y hoy estamos viendo el tema de la Casa Gris, el tema de los contratos, que hoy todo es adjudicado de forma directa, es decir, todo lo que se vende, o más bien todo lo que compra el gobierno federal, todos son adjudicaciones directas. No hay ver más proveedores, no. Hay proveedores, se inventan proveedores de la noche a la mañana, es decir, todo aquello de lo que se quejaban, hoy lamentablemente está hasta potenciado. De ahí que incluso desde que yo estudié el de 2000 al 2005, ya se escuchaba que el tema o el sistema de partidos
iba a desaparecer poco a poco. Y es precisamente por todas estas cosas. Hoy sí nos tenemos que fijar más en aquellos ciudadanos que encabecen las candidaturas. Fijarnos en su currículum, dónde estudió, qué ha hecho, qué ha logrado, en los espacios en los que ha estado, si le ha echado ganas o si no le ha echado ganas. Creo que sí, como ciudadanos tenemos que ser más conscientes y dedicarnos y fijarnos bien por quién vamos a decidir, ya no tanto por el partido, porque lamentablemente, efectivamente, muchas cosas malas hicimos, muchas otras cosas buenas también, sí, claro. Si la oposición llegó a este punto, pues hay que reflexionar, pero también dense cuenta lo que está haciendo Morena, 3 o 4 veces potenciado, ¿no? Elevado. Tú recorres, estoy platicando con la diputada federal Genoveva Huerta, que ya fue dirigente de su partido, el Partido Acción Nacional. Tú recorres el estado, no solamente estás circunscrita a un territorio determinado. Tengo entendido que eres de la región norte del estado, ¿no? Oriunda de Huauchinango. No, mira, yo nací en el hospital que nacimos prácticamente todo, aquí en San Alejandro, ¿no? Okay. Hace 42 años. Hace 42 años. Mi papá viene de, entre la Mixteca y Sierra Negra, por allá, y mi mamá, pues, ella es poblana. Entonces, yo crecí aquí en Puebla. Soy de la zona norte de Puebla capital, porque mis papás, cuando yo nací, se fueron a instalar en San Pablo, Xochimehuacán. Bueno, ahí está. No sé por qué tenía yo la idea de que eras porque de tengo familiares de Huauchinango. ¿Tienes familia? Ah, con razón. Bueno, a ver, tú recorres el estado, Genoveva. Ayer platicaba, aquí mismo estuvo sentado en donde ahora estás tú, Rubén Furlon, el presidente de Coparmex, y hablaba de que están metidos de lleno en un programa que es Me Veo, algo así, Me Veo, en donde el 20% de los ciudadanos, Genoveva, no tiene una credencial del INE adecuada. ¿A qué voy? O todavía no va por ella, o es de Guerrero y vive en Puebla y no va a poder votar porque las casillas especiales son un lío, se saturan de manera inmediata, si es que van, se saturan, y mucha gente dice, no, pues yo no soy de acá, yo como pa' qué voy. A mí me parece un espléndido programa lo que está motivando Coparmex en este momento, porque necesitamos generar participación ciudadana. Pero ¿a qué quiero llegar contigo? A ver, tú seguramente hoy vas de gira, te conozco, así eres, ya estás a punto de salir a algún lugar del estado. ¿Cómo ves a la gente? O sea, ese tejido social, que es una narrativa romántica, impresionante de todos los partidos, vamos a la sociedad. ¿Se les olvidó que vienen de la sociedad o que son la sociedad? ¿Cómo sientes a la gente, Genoveva? Mira, hay que reconocerlo. Hoy las personas están más preocupadas por el día a día, cada vez hay menos trabajo, cada vez hay más inseguridad en todas partes, en todos los municipios gobernados por todos. Entonces hoy más bien están preocupados por qué es lo que van a comer, que no pierdan la chamba, que no les roben en el camión lo poco que tienen. Sí. Yo los veo poco ocupados en temas políticos. Y yo espero que los partidos, nosotros, el INE, todos hagamos lo necesario para que todos salgan a votar. De entrada, primero, efectivamente, tener la credencial del elector correspondiente al lugar y no ser apáticos, porque muchas veces, efectivamente, la gente termina diciendo esto, ¿eh? ¿Pero para qué? Si siempre ganan los mismos, si siempre pasa lo mismo, y no podemos dejarle al otro nuestro futuro. Sí tenemos que ser actores activos en la política y en nuestro municipio. Pero en este momento estado. No los ves ahí. En este momento no están ahí. Y ojo, un peligro más que existe, que te quiero comentar, que fue propuesto por Morena. Morena propone que otro instrumento para identificarse o cobrar en el banco, etcétera, sí, sea la CUR. ¿Qué va a pasar con el tema de la CUR si esto llega a pasar? Si de por sí hay personas que no van y no solicitan la credencial del elector, hoy menos personas van a asistir. ¿Para qué? Porque van a decir, ya tengo la CUR, ya no saco, ya no me voy a formar, que además es muy rápido, ¿eh? En 5 minutos ya tienen su credencial de elector, ¿eh? Entonces, bueno, más personas van a decir, pues no, ya para qué, no la saco. Y entonces lo que va a pasar es que cada vez menos personas vayan a votar. Esta es una iniciativa de Morena que nos parece un atentado a la democracia porque menos personas van a votar. Hoy lo que necesitamos es que todos salgan a votar. Vote por el que usted crea que es el mejor o la mujer u hombre, quien usted desea.
pero sí hay que participar, que nuestros representantes lleguen por la mayoría de los votos, porque ustedes se dan cuenta, la mayoría de los que llegan, llegan por el sí ganaron, pero solo salió a votar el 40%, y entonces ganan con el 20% de la población, es decir, sí. De cada 10, 2 son los que lo votaron por él. Todos tienen que salir a votar, entonces aún están en tiempo, vayan por su credencial de elector y por quien ustedes quieran, pero voten. Que por cierto, ¿cierra cuándo? Yo creo que ya no ha de tardar en cerrar. Ayer lo mencionaba Rubén, creo que decía no, que es diciembre. Sí, no traigo bien la fecha, pero no ha de tardar, pues ya, o sea, porque efectivamente ya una vez, ya en vísperas del día de la elección, que va a ser el 2 de junio, ya no hay forma de sacar la credencial del elector o reponerla. También recuerden, si ya la tienen, tienen que checarse porque el tema de la de la vigencia es importantísimo para poder votar. Bueno, pues ya para terminar, le preguntaría yo a Genoveva Huerta, con todo el colmillo político que ya tiene, ¿cómo ve a su partido, al Partido Acción Nacional? Me va a decir que muy bien, que van con todo, que van a ganar. A ver, ¿están haciendo las cosas de manera adecuada? Eso no me lo va a decir. Pero yo te pregunto, en serio, ¿cómo ves al PAN en este momento en Puebla? Mira, al final hoy está dirigido por un grupo que tiene una forma distinta de ver las cosas y de hacer las cosas. Entonces, yo no comulgo mucho con el actuar hoy de mi partido, sin embargo, sí estoy convencida que estamos en el mejor partido y que debemos de encontrar nuestras coincidencias. De lo que estoy segura es que Morena no puede seguir gobernando ni este país, ni este estado, y mucho menos muchos de los municipios que están en Puebla. Sí necesitamos un cambio, sí necesitamos que haya partidos o personas que quieran a sus municipios y a su estado. Sin embargo, pues bueno, yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde dentro del partido y fuera del partido, diciéndole a las y los poblanos que sí hay de otra. ¿Cuál será? A lo mejor me estoy adelantando mucho a la víspera, pero cada campaña los partidos utilizan como un eslogan, como un estandarte. Si estuviera en tus manos en este momento el definir esto, ¿qué acuñarías? ¿Qué diseñarías para que el Partido Acción Nacional saliera bien en la elección que viene? Mira, yo creo que una frase que nos define es la de sí hay de otra, es decir, Sí hay de otra. No se acostumbren a la inseguridad, no se acostumbren a que vayan al médico y no tengan medicina. Sí hay de otra. ¿Cómo? Saliendo a votar, señores, saliendo a votar. Me gusta, es buena. Es buena, ¿eh? Algo trae ahí Genoveva, se me hace que sí está diseñando algo ya interesante. Sí hay de otra. Genoveva, tus redes sociales, por favor. @ Genoveva Huerta, me pueden encontrar en todas las redes sociales. Estás cordialmente invitada al 6º aniversario de Factor Radio. A pesar de los pesares, llegamos a 6 años y yo le valoro mucho a perfiles políticos importantes en Puebla como Genoveva Huerta, que cada vez que se le toca la puerta, viene, platica y nos dice qué está haciendo en este momento. Gracias, Genoveva. Gracias a ti, por lo que muchísimas te vaya muy gracias. Bien. Voy a ir a corte. No le cambie, ¿cómo para qué?
La violencia contra las mujeres nos afecta a todas las personas. En Puebla, 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más experimentaron algún tipo de violencia. Para erradicarla, te necesitamos a ti. Y también a ti. Todos, todas, actuemos. Terminemos con la violencia hoy. Reconoce las señales. Si vives cualquier tipo de violencia, no estás sola. Llama al 911 del Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Para generar empleo, turismo y desarrollo económico en la Mixteca, iniciamos el programa de impulso al agave mezcalero, proyecto jamás visto en Puebla que exportará mezcal a México y al extranjero. Agradecido con este gobierno que me ha dado el apoyo del palenque. Ahora con los nuevos talleres que nos están dando, pues está muy bien para no contaminar y aprovechar todos los residuos del agave. Con amor a nuestra tierra, Puebla acelera. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Para este gobierno presente, la salud de las poblanas es prioridad. Implementamos programas como Viernes de las Mujeres, Jornadas de Atención Ciudadana, que otorgan servicios oncológicos de detección de cáncer de mama. Con la consulta y un diagnóstico, juntas y juntos, prevenimos esta enfermedad que es una de las principales causas de mortalidad en Puebla. En el mes rosa, creamos conciencia y sensibilización. Acude a tu centro de salud. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. ¿Regresaste de Estados Unidos y aún no registras a tus hijos e hijas? Aprovecha el programa Soy México. Es muy sencillo. Acude al registro civil, registra su nacimiento y obtén su CURP certificada. Recuerda que la validación del certificado de nacimiento americano es gratuita. Con el programa Soy México, siente el orgullo de ser mexicano. El Gobierno del Estado de Puebla y Registro Nacional de Población invitan. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Celebra el Día de Muertos en Puebla. Disfruta con tu familia de actividades artísticas y culturales que tendremos en el estado. Admira el tradicional corredor de ofrendas. Vive la experiencia del Festival de la Luz y la Vida en Chignahuapan. O visita el Valle de Catrinas y Campos de Cempasúchil en Atlixco. Ven, tenemos mucho que presumir, porque Puebla enamora. Consulta la cartelera en visitpuebla.mx. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Parte del Plan Estratégico Paz, Seguridad y Justicia, se puso en marcha el Plan Centinela para el fortalecimiento tecnológico de los arcos de seguridad y videovigilancia estatal. Con más capacitación a policías municipales, mejoramiento del C5I, mayor coordinación interinstitucional y atención a llamadas de emergencia, seguimos garantizando la paz y tranquilidad de las familias poblanas. Vigilancia de vanguardia para una Puebla más segura. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en una familia, rodeados de cariño, seguridad y protección. Desde el Sistema Estatal DIF, promovemos este derecho mediante un programa de adopciones, que se nutre gracias al corazón de las y los poblanos. A través de un gobierno presente y con amor, transformamos la vida de las familias que abren la puerta de su corazón. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
Puebla es el principal productor de flor de cempasúchil a nivel nacional. Los municipios de Atlixco, Huaquechula y Tianguismanalco están listos para vender más de 16.000 toneladas de esta hermosa flor que engalana los altares a los muertos. Vive las tradiciones, disfruta la magia, el aroma y los colores del Día de Muertos comprando este producto a familias dedicadas a este cultivo. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Si queremos agua, necesitamos más árboles y bosques. Por ello, este gobierno presente ejecuta un programa de reforestación con 2.5 millones de plantas para este 2023 y en 2024 llegaremos a 9 millones para contrarrestar efectos del cambio climático. Juntas y juntos, trabajamos para el futuro de las próximas generaciones. ¿Y tú? ¿Cómo cuidas el agua? Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Desafía tus límites el próximo 26 de noviembre en el Maratón Puebla 2023. Participa en familia y con amigos en las distintas distancias. Salida y meta en el Centro Histórico de la Ciudad. Inscripciones en www.impode.mx. Kilómetros de emoción y superación te esperan en esta fiesta deportiva. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Un gobierno presente. Para garantizar el derecho a la movilidad de peatones, ciclistas, transporte y automovilistas con traslados más rápidos y seguros, haremos un proyecto de movilidad en vía Atlixcayotl. Temporalmente se cerrarán retornos y vueltas a la izquierda sobre Home Depot, CCU y Tec de Monterrey a partir del 22 de octubre. Para retornar, usa los distribuidores de Las Torres y Niño Poblano. Trabajamos para mejorar tu calidad de vida. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Para este gobierno presente, la salud de las poblanas es prioridad. Implementamos programas como Viernes de las Mujeres, Jornadas de Atención Ciudadana, que otorgan servicios oncológicos de detección de cáncer de mama. Con la consulta y un diagnóstico, juntas y juntos, prevenimos esta enfermedad que es una de las principales causas de mortalidad en Puebla. En el mes rosa, creamos conciencia y sensibilización. Acude a tu centro de salud. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenía lo que buscaba. Pero encontré al YUP. Ellos sí que me entienden. Gracias, regreso a Factor Radio. Logramos recuperar a mi querido amigo, el maestro Francisco Fraile García. Paco, ¿cómo te va? ¡Qué gusto! Me va bien y de buenas, y lamento mucho que todos nuestros paisanos en Guerrero estén sufriendo consecuencias terribles, no tanto de la lluvia, sino de la ineficacia e ineficiencia de los tres niveles de gobierno. Pues sí, sí, sí. Esto es un tema recurrente, Paco, pero desde aquí hacemos un llamado a la ciudadanía. O sea, tenemos que revisar
¿Por quién votamos, Paco? Ese es el punto. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Todos entendemos que podemos sufrir un terremoto. Puebla mismo puede sufrir un terremoto. Y que tenemos que enfrentar 5 segundos después de que termine el terremoto lo que haya sucedido. Y esperamos de nuestras autoridades que automáticamente se pongan a trabajar y tratar de resolver los problemas que tenemos nacionales, o estatales, o municipales. Pero aquí estamos hablando de que lo que conocemos, que se ha quedado propiamente en lo que es la ciudad de Acapulco, pero la costa chica, la costa grande de Oaxaca, no está en esas condiciones, está peor. Y creo que esto apenas nos vamos a ir enterando. ¿Qué puede pensarse de un gobierno que pasadas prácticamente 36 horas o más, quizás hasta más en este momento, resulta que no han recogido los cadáveres? Un ejército que fíjate, la decisión de la presidencia de la República, los únicos que pueden repartir despensas y ayudar a la población, debe de ser el ejército. ¿De qué se trata esto? Se trata de que nadie pueda influir y pensar diferente en Guerrero con respecto a lo que viene en el 2024. Creo que Guerrero tomará decisiones muy diferentes a las que había tomado hasta el día de ayer. Estas circunstancias tan especiales en las que el dolor humano se pone a prueba, y principalmente que las respuestas gubernamentales sean tan débiles, tan terriblemente débiles, es verdaderamente de pánico. Creo que ha llegado el momento en que los mexicanos tenemos que tener una reacción diferente frente a todos estos acontecimientos. Las asociaciones, los grupos empresariales, la sociedad, vamos a apoyar, vamos a llevar nuestra despensa o las dos despensas o lo que podamos ir llevando cada uno de nosotros para que llegue al pueblo de Acapulco y para que llegue al pueblo de Guerrero, que todavía no conocemos toda la dimensión de este daño hecho. Ahí Coyuca de Guerrero y otros más sufren las mismas consecuencias de esta entrada brutal que, fíjate bien, en términos de males, se previó o se pudo prever que podía suceder algo similar. Pero lo tomamos a la, ahí se va. Ni siquiera se comentó en la mañanera, oiga, cuídense, oigan, hay que reforzar las ventanas, oigan, hay que ir a los centros de seguridad que el Estado ya ha marcado para que ustedes no sufran lo que es un viento huracanado de 200 o 300 kilómetros por hora. No hubo nada. Hubo ineptitud gubernamental. Y me recuerda este asunto, el terremoto aquel de los años 80, 1985, si no mal me acuerdo, en que el gobierno también se acalambró y que la sociedad civil salimos a la calle a reconstruir, literalmente, a mí me tocó ayudar en esto, ayudar a levantar a la Ciudad de México, en aquel tiempo Distrito Federal, mientras el gobierno estaba meditando qué hacer o no hacer. Hasta aquí mi comentario, Polo. Gracias, Paco. Abrazo grandote. Cuídate mucho. Igualmente, hermano. Bye. Gracias, es el maestro Francisco Fraile García, colaborador en nuestro programa. Pues ya nos vamos, yo espero que el lunes que estemos regresando a la transmisión en vivo de Factor Radio haya mejores noticias. Hoy, de verdad, Acapulco está muy mal, abandonado, esa es la palabra. Ojalá la gobernadora pues se asesore, ¿no? Le pida, por ejemplo, a su papá, que es senador y que quería ser
gobernador y que hoy es, bueno, fue presidente municipal de Acapulco, pues en una comidita, ¿no?, rápida, que le diga, oye, ¿para dónde jalo? Porque yo no veo que la gobernadora esté dando buenos resultados. Yo no veo, está peleada con la presidenta municipal de Acapulco. Hágame el favor, no jalan para la misma, para el mismo lado, y el tema es que pues hay muchas familias que hoy no tienen luz, no tienen agua potable, no tienen agua. ¿Sabe lo que significa eso? En fin, espero que tengamos un buen fin. Lea, descanse, dedique un poco de su tiempo al ocio, vale la pena. Váyase a sentar a una banca de un parque, disfrute de la naturaleza, vea la bendición que es tener el mundo que tenemos. Y nos vemos el lunes, hoy en B&B Consulting, el lunes en la notaría pública número 8. Mientras tanto, le mando un abrazo, cuídense mucho, adiós. La violencia contra las mujeres nos afecta a todas las personas. En Puebla, 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más experimentaron algún tipo de violencia. Para erradicarla, te necesitamos a ti. Y también a ti. Todos, todas, actuemos. Terminemos con la violencia hoy. Reconoce las señales. Si vives cualquier tipo de violencia, no estás sola. Llama al 911 del Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Para este gobierno presente, la salud de las poblanas es prioridad. Implementamos programas como Viernes de las Mujeres, Jornadas de Atención Ciudadana, que otorgan servicios oncológicos de detección de cáncer de mama. Con la consulta y un diagnóstico, juntas y juntos, prevenimos esta enfermedad que es una de las principales causas de mortalidad en Puebla. En el mes rosa, creamos conciencia y sensibilización. Acude a tu centro de salud. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. ¿Regresaste de Estados Unidos y aún no registras a tus hijos e hijas? Aprovecha el programa Soy México. Es muy sencillo. Acude al registro civil, registra su nacimiento y obtén su CURP certificada. Recuerda que la validación del certificado de nacimiento americano es gratuita. Con el programa Soy México, siente el orgullo de ser mexicano. El Gobierno del Estado de Puebla y Registro Nacional de Población invitan. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Para generar empleo, turismo y desarrollo económico en la Mixteca, iniciamos el programa de impulso al agave mezcalero, proyecto jamás visto en Puebla que exportará mezcal a México y al extranjero. Agradecido con este gobierno que me ha dado el apoyo del palenque. Ahora con los nuevos talleres que nos están dando, pues está muy bien para no contaminar y aprovechar todos los residuos del agave. Con amor a nuestra tierra, Puebla acelera. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Puebla es el principal productor de flor de cempasúchil a nivel nacional. Los municipios de Atlixco, Huaquechula y Tianguismanalco están listos para vender más de 16.000 toneladas de esta hermosa flor que engalana los altares a los muertos. Vive las tradiciones, disfruta la magia, el aroma y los colores del Día de Muertos comprando este producto a familias dedicadas a este cultivo. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Este
gobierno presente, la salud de las poblanas es prioridad. Implementamos programas como Viernes de las Mujeres, Jornadas de Atención Ciudadana, que otorgan servicios oncológicos de detección de cáncer de mama. Con la consulta y un diagnóstico, juntas y juntos, prevenimos esta enfermedad que es una de las principales causas de mortalidad en Puebla. En el mes rosa, creamos conciencia y sensibilización. Acude a tu centro de salud. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.